¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un episodio de The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Hoy vamos a hacer una run distinta, ¿vale? Hoy no vamos a buscar ningún desbloqueable porque, bueno, ya el post-it lo tenemos, bueno, casi completo. Nos falta Polión y luego ya los Gridiers y poco más. Hoy quiero hacer algo con Isaac, ¿vale? Distinto, ¿vale? Hoy quiero jugar una run con Mega Blast, ¿vale? Por eso tengo aquí activado el If Edit. Vamos a buscarlo. ¡Opa! Lo activamos y vamos a hacer una run con este ítem, ¿vale? Aunque ayer se me crashó el juego, tío. Espera, ¿puedo quitar el cursor? Vale. Ayer se me crashó el juego. 25 moneditas, bueno. ¿Creéis que vuelva a pasar eso? Lo de que se me crashee. Igual al hacer un ítem tan bestia y los mods activados y demás, se crea muchísimo conflicto o demanda de datos o lo que sea. De memoria, mejor dicho. Y explota, ¿sabes? El PC. Pero bueno, vamos a intentarlo. Por lo demás va a ser una run totalmente normal, ¿vale? Intentar ir hacia Mega Satan. Uy, buena Herier. Pero con Mega Blast. Voy a utilizar Mega Blast en las últimas habitaciones. Pam, 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 pam. ¿Por qué tengo tanto dinero? Ah, ¿por qué tengo tanto dinero? He cogido el coso este de 25 monedas. Bastante imbécil por mi parte. Podría romper eso. De hecho, creo que lo voy a hacer, ¿eh? Voy a romper esto. Voy a entrar en la habitación, en la tienda. BF. BF es una muy buena apuesta, ¿no? Sí. Me lleva la bomba también. Pa, pa, pam, pam. Hey, en la cabeza tengo un corazoncito. Pinchito. Vámonos, papito. Vámonos, papito. Vale, se viene. Se viene, gente. Se viene. ¡Pum! Es que es muy complicado, ¿eh? ¡Hostias! Es muy complicado de controlar. Porque el propio... El poder, ¿sabes? De Mega Blast te empuja hacia atrás. Ahí va, los cascos. Un momento. Que se estaban cargando. Ya está. Tiene el cable puesto. Ya está. El propio poder de Mega Blast te va empujando hacia atrás, tío. Complicadete, ¿eh? Papeles del divorcio. Me gusta este ítem, tío. Ojo a la batería. Las baterías no te cargan Mega Blast entero. Te dan creo que 3 o 4 cargas. ¿Cuántas me han dado? Me han dado 4, creo, ¿eh? Había un corazón. Sí, aquí. Hostias. Ayer se nos petó el juego. Hoy volverá a pasar. Espero que no. Vámonos. Hey, ¿qué haces? Un poco chetín, ¿no? El Mega Blast. Para conseguir Mega Blast, creo que solo te puede salir en Pactos del Demonio, ¿vale? Y tiene una probabilidad muy, muy baja. De hecho, creo que es el único ítem del juego que tiene una probabilidad aún más reducida de aparecer. O sea, que está reducida adrede. Por lo cual es un objeto muy, muy raro de ver. Igual te sale en uno de cada 100 pactos. Te puede salir también en... Creo que puede salir... ¡Ay! Sí, retrasado. En Grid, ¿no? En Gridier, vamos. Corazón, por favor, que no quiero perder el corazón de hueso, por favor. Vámonos. Que bien miría aquí Mega Blast, ¿no? Sobre todo en habitaciones con muchos enemigos, Mega Blast hace destrucción, ¿sabes? Oh, roquita marcada, me viene muy bien. Y se me carga Mega Blast. Oh, atentos, ¿eh? Es que es Dios. Es Dios este ítem, ¿eh? No, no. No entres ahí. Se está moviendo solo, ¿eh? Con el rayo se mueve solo.
Dios. Vale, no voy a llevarme nada. No voy a llevarme absolutamente nada. No voy a complicarme la vida con habitaciones secretas ni nada, ¿vale? Pero sí con la del tesoro. Joder, macho, qué mierda. ¿Cuánta bomba, chico? ¿Qué pasa con las bombas? ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Pam, pam! Bien, me gusta. ¡Coño! Espérate. Vale, ordenaditos, así, tranquis. Bien, qué bueno soy, ¿no? Esto que hacía, conecta a tus familiares con rayos. Ah, vale, es verdad. Esto me gusta más, ¿eh? A ver si tenemos familiares, que además tenemos BF. Esto por aquí. Nada. Puede estar aquí la habitación secreta o donde está el tesoro. Aquí. La super secreta sí que no tengo ni idea, ¿eh? La super secreta, no sé, puede estar abajo del todo. Si no está al lado del boss, tiene que estar en la más alejada, que es esta, ¿no? Ahí, la siguiente. El poder de Mega Blast. Guay, esta habitación, qué rara. Qué rara esta habitación, ¿no? Creo que nunca me había salido. O no la recuerdo. Está llena de cacas con el tío ese ahí en medio. Una habitación de arcade, además. ¿Que esto sea de arcade? Qué rara es. ¿No? ¡Ay, que me pinja! ¡Que me pinja! Un poquito de daño no me vendría mal, ¿eh? Tenemos buen tier up. No me vendría mal un poquito de daño. ¡Hija de puta! Lo sabía, ¿eh? ¿Dónde puede estar la habitación secreta? Vale, creo que la única probabilidad de la habitación secreta está aquí. Es que en las habitaciones grandes puede estar la habitación secreta. No, ¿no? ¿O sí? ¿Dónde puede estar la habitación súper secreta, gente? ¿En la tienda, no? ¿En donde estaba el trinket tampoco? No queda más probabilidades. No queda más posibilidades, ¿no? En la del tesoro no puede estar. En la de arcade tampoco. En la de los pinchos tampoco. En las adyacentes a esas tampoco. En la tienda tampoco. ¿What? Me he rayado, ¿eh? Me he rayado un poquito, ¿eh? No hay llave. Qué pena. ¿Dónde estaba la habitación súper secreta? No me explotes encima, ¿eh? Aléjate de mí, asqueroso. Ay, qué feo eres, coño. Vamos. Bien, buenas, señores. Recuperamos el corazoncito. Moneda, por favor. Llaves, por favor, No pido mucho, ¿no? Yo nunca pido nada a este juego. ¿Por qué no me dan las cosas que pido, tío? Si nunca pido nada. Llave.
Estas casquitas marcadas, ¿de qué están marcadas, tío? O sea, que... ¿De qué están manchadas? Da un poco de asquito, ¿no? Perier. Cuidado que estas explotan. Ahí va a decir eso, que explotan en lágrimas, ¿eh? Los enemigos azules, por lo general, explotan en lágrimas. También creo que pueden soltar moscas o incluso corazones de alma. Pero la mayoría de las veces sueltan es una lluvia de lágrimas. Que te quita un corazón entero porque son campeones, tenedlo en cuenta, ¿eh? ¿Cuánto quitará Mega Blast por tick? Igual es 8 o algo así, ¿no? Porque al Little Horn lo mató como con 4, 5 o 6 ticks o algo así. O sea, tardó un poquito, ¿no? Mira, Mega Blast. ¡Cabrón! Sucio, pendejo. ¡Ay, Dios mío, qué susto! Bien, tenemos llave del tesoro, voy a por él. Tengo un esquema mental en mi cabeza, no me pierdo nunca. Espera. Ah, por aquí. No. Espérate. Ah, que no era un tesoro, era el cofre dorado, es verdad. No me pierdo nunca, soy increíblemente bueno. Dodgeando también soy bueno. Bobo, pabila. Igual no tuve que haber gastado la llave aquí, pero bueno, algo dentro de mí tenía la esperanza de que este cofre dorado le diera una llave. No ha sido el caso. Me siento defraudado, decepcionado, triste, melancólico, acongojado, pesaroso, apesadumbrado, embajonado, deprimido, ausente, carente. Vámonos. Vale. Vamos a ver. No puedo hacer más, señores. O sea, yo esquivo todo lo que puedo, pero es que no tengo espacio, no tengo daño. Más de una hostia me voy a comer. Vale, llave. Muy grande este piso, ¿no? Yo creo que voy a ponérmelo de las maldiciones ya. El mod este de las maldiciones, que me dan una pereza, tío. Sobre todo esta, la de amnesia y la de maze. Pero sobre todo amnesia, tío. No me gusta estar perdido. Maquinola. Aquí no creo que esté, ¿no? Sister Maggie. Sister Maggie sobre todo buena por el Cojoinet. No por ella misma, sino por el Cojoinet. Puma en la cara, bobo. Espérate, ahora cojo eso, Madre mía. No hace mucho daño, ¿os dais cuenta que tampoco hace tanto daño? Tarda un poquito en matar a Fati. Wheel of Fortune, Love Goes of War. O sea, el daño tampoco es tan notorio. He tardado un poquito en matarlo. Escúchame, no consigo el tesoro, ¿verdad? Oh.
Diría que no. El medallón este de... El amuleto de Dios, que no me acuerdo qué hacía, ¿eh? No me acuerdo qué hacía el amuleto de Dios. Cupo no me lo puedo llevar, total. Mata. A ver. Vale, quiero las dos cosas. Puedo poner aquí una Wheel of Fortune y reventarla, aunque no creo que me dé monedas, ¿no? Espérate. Hay que intentar coger eso, como sea. Esto me encantaría cogerlo también. Qué pena. Está aquí el tesoro, ¿verdad? ¿Por arriba no he ido? No había ido, ¿no? ¿What? ¿Cómo se ha hecho chiquitito? ¡Ah! El amuleto de Dios, es verdad. Que los vuelve chiquitos. Me da el corazón eterno. Y los vuelve chiquitos de vez en cuando. Y cuando son chiquitos los puedes pisar. No está mal, pero no es para tanto. De hecho, el amuleto de Dios ya lo cogimos una vez. Red Rage. Tres monedas más. ¡Gracias! ¡Let's go! Va estupendísimo. Hay igual habitación secreta, ¿no? Nah, no creo. Vale, las Steam Sales. Me falta uno para el smelter. Me gustaría llevarme el smelter solo para comerme los cables. Pero... complicado de todo, ¿no? Hombre, gay, también ello. ¡Epa! Espérate. ¿No me da moneda? Se me va a romper el corazón este de aquí. No. Igual si me pincho otra vez me da el dinero, pero paso. Nos vamos, mis panas. Bueno, espérate. Vale. Esto está mejor. Bueno, no, da igual. Vale, vámonos. Tum, tum. Necesito algo de daño ya, ¿eh? Un poquito de daño no estaría mal. Bombita. ¡Hostia! ¿Cómo corrió de mí? ¡Míralo! ¡Huyen de mí! No, no les puedo pisar. Es una mierda. El amuleto de Dios este, ¿eh? No vuelvo a cogerlo. Coño, primera píldora. Health down, perfecto. Mi primera píldora es un puto health down. Let's go. Estoy muy contento, ¿eh? Mira el portal, qué chiquito. Buena, buena, buenísima, buenísima. No. Buah, me quitan el corazón de hueso, un golpecito, me voy al pozo. ¡Joder! Antes lo dije, en el piso anterior, lo de los enemigos azules. Mira. Me lo como. Malardo, que flipas. Toma, aplastado, cabrón. Aplastado, cabrón.
Head down. Estudamos. Libra. Libra puede estar muy bien, ¿no? O me reduce todo más. ¡Dios! 2,49 de daño me ha dado. He perdido velocidad. Worth it. Mapa azul. ¿Valdría la pena el mapa azul? Me ha dado bombas. El tarot cloth vale mucho más la pena, yo creo, ¿eh? Esto no. Esta carta es un truño. Mírame, parezco un heladito de fresa y nata. De chocolate y nata. Pues Libra no está mal, porque ahora todo lo que aumente, me aumenta todo. ¿Sabes? Cualquier aumento de estadística me aumenta todo. Eso me gusta a mí. Hostias, casi me quedé colgado ahí. Lo único que no me dio es vida, creo. Lo que corren, tío. Mira la mosquita, chiquitita. Tenemos el Mega Blast. Uy, iba a pisarlo. Qué grande el moscote ese. Qué miedo da. Vale. Hay un logro, si no me equivoco. Si no me equivoco, hay un logro que es hacerte grande 5 veces, creo, ¿eh? ¿Verdad? Joder, tío, qué injusto tú. Lo que ha durado la bomba esa. Little shot. Creo que hacerte grande 5 veces en la misma run o en la misma habitación, algo así. Y desbloqueas un ítem. Vamos a ver. Qué pesados. Vale, todo lo de ahí abajo paso. ¿Puedo estar aquí? Negativo, señor. Nada, pues nos vamos, me da igual. Vámonos, vaya mierda de pacto mandado. Curse of the Blind. Esto es también asquerosa, tío. Igual deberían poner otro tipo de maldiciones. O bendiciones, incluso. ¿Por qué no hay un mod? ¿O por qué no han puesto bendiciones? Estaría guapísimo, ¿no? Que en lugar de una maldición te den una bendición. Un piso con una bendición. Ojalá algún mod quisiera eso. Ojalá algún mod quisiera eso. Molaría bastante. ¿Sabes? Que al entrar a un piso, en lugar de salirte Curse of the Blind, te salga Curse of the Power. Yo qué sé. No, Curse no, perdón. ¿Cómo es bendición? No me acuerdo cómo es bendición en inglés. Pero en lugar de maldición del ciego, bendición del poderoso. Por ejemplo. Y tienes 3 más de daño en ese piso. Por ejemplo. ¿Sabes? O más probabilidad de que te salgan corazones sagrados. Yo qué sé, ¿me entendéis, no? Estaría guapísimo, tío. Blessing, blessing, es bendición. Blessing of Protection. Por ejemplo. Que lo que hace Blessing of Protection es darte Holy Mantle. ¿Sabes? ¿Me entendéis, no? Molaría un montón, tío. Le daría más diversidad y más juego al tema de las bendiciones y las maldiciones. Bueno, las maldiciones, que es lo que hay actualmente. Bueno, haría muchísimo que hiciera un mod así. Gente, ¿no hay ningún modder en la sala que lo haga? ¿Alguno de vosotros no...? Mierda, hijo de puta. ¿No sabéis hacer eso? Madre mía, no... Ansuth. ¿No sabéis hacer nada vosotros o qué? Hostia, Ansuth te revela todo, ¿eh? Incluso la super secreta. Mira, gente, el que lo haga, le doy, yo qué sé, un mes gratis de OnlyFans. ¿Qué os parece?
¿Qué? ¿Qué me ha dado? ¿Es una broma? ¿Qué me ha dado, loco? Porque el pedo ese que tiran ellos no hace daño. Ese pedo no hace daño, ¿eh? Ese pedo empuja. Pum. Clin, clon, clon, clun. Qué chiquitito tirando a Brimstone. Ah, me pica la mano. Ah, momento. Uff. Ah, ya. Me pica la mano, tío. The High Priestess. Esto no. Voy a abrir este. Y este también. Porque abriendo cerraduras te pueden dar pickups también. Lo sabíais, ¿verdad? Pica la mano otra vez, tío. ¿Qué está pasando? Ah. Clon, clean, clon, clean. Creo que es aquí, ¿verdad? ¡Wow! Gracias. Vale, ya tenemos muy buena vida, muy buena salud. Estamos como un roble. Nos vamos. Debería entrar aquí. Ansuth, para el siguiente piso, no está mal. Para Depths 2. Ven aquí. Uy, mola mucho pisarlos. ¿Podrá ser pequeño a voces? No creo, ¿no? ¿Te imaginas que haga pequeños a voces? A Hash, por ejemplo. Mira qué chiquititos. Un cofre gris paso. Uf, me tardo un poquito entre habitación y habitación. Es por todos los mods, seguro. Es que seguro que son los mods, gente. Tiene que serlo, ¿eh? Tema de PC no es, porque aquí yo juego Cyberpunk en Ultra, ¿sabes? No, es que tu PC, no sé qué. Mi PC carga perfectamente los juegos, tío. Doom Eternal, Cyberpunk, lo que tú quieras, en puto Ultra, ¿sabes? Así que el PC no puede ser. Estamos hablando de The Binding of Isaac, ¿sabes? Que esto es como Mario Bros. Que bueno, mentira, tiene más partículas y tal, pero... De 8. Rerolea tus stats. Venga, una polla. Hasta luego, crack. La leche, tío. ¿Será que Mega Blast se adapta a tu daño? Cat on... Qué bueno, un poquito de todo. ¡Ay! El pacto. He salido para coger una bomba y he dejado el pacto ahí. Bien hecho, Herier. Ansuth. Vale. Bah, me preocupa cero, tío, el pacto. La verdad. Excited. ¡Eh! Más grande. Speed up me da un poquito de todo, ¿eh? Voy a hacerme grandote. Qué rico, los dorados sueltan dinerito.
Son como cacas doradas andantes. Coño, qué rápido van. Hola, 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 hola. Te calmas, ¿eh? Perfecto, ese dinero ahí en el aire. Maravilloso, la verdad. ¡Oh! 666 de daño, ¿eh? ¡Qué miedo, tú! El demonio. I'm excited. No, thank you. Voy a tirarla por ahí. Veo mi cable. Aquí no puedo. Bien, esas moneditas ahí, ¿no? Perfectas. Bueno, puedo poner aquí una bombita, por ejemplo. Pim pam, ¿sabes? Pero qué rabia tener que cogerlas así. Voy por abajo. Se me hace tan raro coger una batería y que no me recargue todo. ¡Quita! No me caéis bien. Estoy encerrado. Vale, no. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Me hace daño! Si es campeón, me hace daño. Vale, es importante saberlo, ¿eh? Speed up. Si pisas un campeón, te hace daño. Biblioteca por aquí. Empújalo para allá, empújalo para allá, que se pinche. Coño. ¡Ay, ay, ay! ¡Coño! ¡Qué rápido va esta, ¿no? La verde. Asquerosa. Vale. Book of Shadows. Book of Sins. ¡Qué rico! Mega Blast. Fires a huge Mega Saturn laser for 15 seconds. The laser persists between runes and floors. Mega Blast, Laser Breath. Mola un montón, ¿eh? Dame algo o te reviento, ¿eh? Bueno, pues te mueres. Tonto. Vale, un textito más y sacamos al menos Bookworm, que me va a venir bien para tener 20-20. Un textito, un libro. Truquito en esta sala, ¿eh? Como son manos de huesos y tiran olas de piedra, os ponéis aquí, lo baiteáis, ¿sabéis? Y con los rocas de precipicio, pues no os llega la cosa esa. Esto es una mierda, pero bueno. Haces así, pones una trampita que dispara. Dispara tus lágrimas, no está mal, la verdad. Para voces y tal, pues está cheto. Trisagion. No está mal. Trisagion sale un montón. ¡Uy, Dios mío! Me he quedado ahí al límite. Trisagion sale un montón. Joder, me he vuelto a quedar ahí al límite. Me dejé la tienda. Lo sé, y me dejé el Super Satán, pero me da igual. Uff,
Mulligan. Eso es muy OP, tío. Eso está bastante bien. Milk. Mulligan está muy OP, pero me da una pereza hacer Boss Rush que ni os imagináis. Me da una pereza suprema. Pasando, tío, pasando. Vale, monasterio. Escucha, 7.34 de daño. ¿Por qué? Hemos ganado daño. Mierda, me va a dar. Me va a dar porque estoy encerrado, ¿sabes? Con la puta bola que tarda 20 años en explotar. ¿Cuánto he ganado daño? Después de la píldora de Speed Up. Gracias, Chubby. Bueno, Chubby, Little Chat. Lo único bueno que tiene Trisagion, realmente, como ítem, es que Piercing Shots. Ya está, que atraviese a los enemigos. Es lo mejor que tiene, porque de resto no es ni de lejos la sombra de Brimstone, ¿sabes? Lo parece, pero se podría decir que es el Brimstone blanco, pero es muy corto. Demasiado corto. Joder, macho, qué pereza, tío. Algunos ataques son tan difíciles de esquivar a veces. Ey, me recarga. Esto me recarga Mega Blast. Pero creo que no me lo recarga entero. Bueno, bastante bien, ¿no? ¿Estamos contentos? Bien. Pum, 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 psh. Y no son del todo espectrales, ¿no? Las lágrimas de Trisagion. ¿Veis? No atraviesan del todo la roca. Gracias. Hostia, qué mal voy de vida, en verdad. Aquí donde me veis, puedo morir fácilmente en cualquier momento. Voy muy jodido de vida, ¿eh? Muy, muy, muy jodido. Dame corazoncitos, Little Chat, por favor, márcatelo. Bien, 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 bien. Me gusta, me caes bien. Te mataré el último. Bien, 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 a tope ya. ¿Puedo estar aquí? ¿En la habitación? Negativo, señor. Uf, odio a este boss con todas las fuerzas de mi corazón, ¿eh? Qué grande soy ahora, ¿no? Qué grande soy, por Dios. Vámonos. Mira, me ha aumentado el tier, sap. Guay. Curse of the Blind, ¿sí? I found pills. Ya podría haber sido puberty, más que sea. Que con puberty puedes sacar un corazoncito extra, pero bueno. Ay, qué pereza, rómpete. Vale. Bien. Joder, macho.
Can, 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 can. No creo que consiga pacto con Los Ángeles aquí con un 18%. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué pereza! De enemigos, a veces. Bien, menos mal que tengo Little Chat. Mira que el Little Chat suele ser una mierda, ¿eh? Porque lo ideal nunca es tener más corazones rojos que los azules o los negros, o tener la misma cantidad. Pero en este caso, que no tengo ningún tipo de protección a mi vida roja, pues Little Chat me está ayudando a sobrevivir un poquito, ¿eh? Grande Little Chat, coño. Infravaloradísima tu ayuda. Tu contribución a este... a esta oda al suicidio que es Isaac. Bien, ahí imposible. O sea, ahí imposible escapar. ¡Me cago en Dios! Tío, te lo juro, ¿eh? O sea, los daños que más me hacen son los enemigos que tiran algo al morir. Ese es el daño que más me como. O sea, poneos a analizar el daño que recibo en cada partida. Y el que más recibo es ese. Enemigos que hacen algo al morir. ¿Corazones, Little Chat? ¿No? Cerdo. Todos los pedestales. A ver si encontramos algo, ¿no? Vale, Anzu está bien. Me he pinchado porque sí, ¿eh? Porque vamos, ahí no tiene que haberme pinchado nunca. No, hombre, no. Bueno, sí, corazoncito está bien. ¿Vida? ¿Ves? Esas lágrimas, al morir el enemigo, son las que más daño me acaban haciendo en todas las runes. Cricket. Bombak. Bueno. A ver, yo supongo que el daño de Mega Blast es como Brimstone, ¿no? Que escala con el tuyo. Lo cual es una pasada, la verdad. ¡Qué pasada, tú! Se rompe el juego, se rompe. Me ha salido pacto con Los Ángeles con solo un 18%. Qué bonito es Mega Blast. Spear of Destiny. ¿Qué me ha dado? Ah, la... el fuego este de mierda. Dame algo guapo, tío. Venga, un God Hat ahí todo bueno. Buena, Herier. Crown of Light. Oh, la Crown of Light no me sirve de nada, eh. Tendría que curarme. Ah, no, sí. No, no funciona. La Crown of Light no funciona si no estoy curado. Que yo sepa. Bah, me voy ya. Joder, la música, ¿no? La Crown of Light no funciona si no tengo la vida entera, creo. No la leí. Pero creo que es así. No me gusta nada la lanza al destino. Es más, creo que debería hacer más daño del que hace. Más o menos como Daga el Sacrificio o algo así. Se supone que es un objeto de pacto con Los Ángeles, bastante raro de encontrar, que solo sale en esa habitación. Porque das tan poquitos atributos.
Debería dar más, ¿no? ¿Cuántos de Steam? Vida, bien. Venga, tres corazones más y tenemos ya esto completo. Eo Santuari. Expecta. Cago en... Puta. Bien. No. Me queda un corazón más. Para que funcione. No, tío. Se ha hecho grande justo cuando la voy a pisar. Injusticia tremenda. ¿Qué es esto? ¡Ah! La credit card, coño. Que remueve los precios de todos los objetos. Incluso de la... Bueno, tienda, pactos, todo. Está guapo, ¿eh? Black Market creo que también. ¡Qué guapo! Es imposible no comerme daño aquí, tío. Te lo juro, ¿eh? O sea, yo hago lo que puedo, gente, pero... Imposible, tío. Joder. No puedo, no puedo, gente. Lo siento, de verdad. Coño, hago lo que puedo. Madre mía. Qué chetada, tío. No puedo entrar. Ahora. Ay. ¿Llaves tengo? Sí. El pájaro muerto. ¡Uf! ¡Oh! Esto nos cura enteros. Quad shot con 7 de tier delay. Oh, mamá. Joder. ¿Cómo lo evito? Y aún así siento que Trisagion es una mierda, ¿eh? Incluso con Quadshot. No una mierda, pero... ¿Os dais cuenta? De que tampoco es para tanto. O sea, es bueno y tal, pero... No es para tanto, tío. Muérete, pesado. Little chat, por favor. TNT. ¡Que me explota el PC! ¡Oh! Me ha bajado daño. Claro, como tengo Libra, me ha bajado todo un poco. O sea, te suben y también te bajan las cosas. Bueno, 4 con 6 de daño está bien, ¿eh? Ay, perdón, me ha dado hipo. Hipito. Lo realmente malo de Trisagion es que no puedes empujar a las bombas estas, ¿eh? Mega Blast. Vale. Quiero recuperar la corona. Me gustaría, la verdad. Medio corazón más, please.
Cuidado. Uf, este corazoncito que nos ha subido toda la vida. Dios, 10 de 10. LOL, chaval. Qué bonitas lágrimas, Qué bonito es llorar a veces. Qué bonito se ve así, mira. Parece una ola, ¿no? Está bonito, tío. Oye, dame algún ítem, ¿no? O sea, what the fuck. No me dan ni un ítem. Joder, macho, qué mala suerte tengo. ¿Ya? Easy busy. Holy card. Esto me gusta, pues mira. Pum, credit card. Impresionante. Joder, chaval, qué mala suerte. No me han dado ni un cofre, ¿no? Aparte de los cuatro iniciales, creo. Me han dado algún... No, mentira. Me han dado bombas. Los cuatro iniciales y dos modificadores de bombas que me los han dado los bosses. No me han dado nada. ¿Dónde pongo una reclamación yo? Mira, nada. Gente, qué timada. Última habitación. Nada, tú. Ni un puto ítem, loco. Vamos a matar a Isaac, va. Isaac no, Blue Baby. Ah, mira este, el TNT este de base. Todo bombas y mierdas, ¿no? Aquí. ¿Ítem? Bueno, mira. Cricket. Lil Hound. Hostia, hacía tiempo que no veía yo ese ítem, LOL. Pues mira, me llevo esto. Why not? Más daño, ¿sabes? Me llevo esto también, ya que estamos. ¡Quita! Pelotudo. Lost Contact. Esto es muy bueno. Hostia, el Glass Cannon. Madre mía. Glass Cannon es la hostia, Te quitan medio corazón y tiras una lágrima de, no sé, como de 1000 de daño. Es una barbaridad. Bueno, tengo los contact. No puede hacerme nada, ¿no? Lo siento, Blue Baby. ¡No lo veo! ¡No le veo! ¡No puede pegarme! ¡No puede! No puede porque le destruyó sus lágrimas. Ha sido un buen combate, amigo mío. Bien luchado, coño. Vale, se viene la prueba final. Lost Contact me parece un objeto buenísimo, pero buenísimo. Espera, conquista primero, que es muy pesado. Pam, pam, pam. ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado,
¡Oh! ¡Tarot Cloth! De un Holy Card me dan dos más. Qué grande. ¿Y este? Holy Card, you feel... ¿Loco? ¿Toda la vida? ¿What? Toma, bobo. A ver. Cargara, pum. ¿Sabes? Qué guapo, ¿no? Qué guapo, tío. Qué run tan chula. Qué chula de run, me ha encantado, ¿eh? Ha estado muy guapa. Para variar y no hacer tanto desafíos y cosas por desbloquear, simplemente una run for fun, ha estado muy guay. Espero que os haya gustado, gente. Feliz Navidad. Día 5 de enero. Gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestros likes, los comentarios que me soléis dejar en todos los vídeos. El canal va creciendo poquito a poquito, paso a paso, pero a paso firme. Gracias por seguirme también en mis redes, por suscribiros al OnlyFans, por todo el cariño. Nos vemos, chaito.